O sea, veo ese gran interés de ellas de seguir creciendo. Hola, yo soy Leonardo Cuellar, soy el director técnico del equipo femenil del América. El ser director técnico de un equipo femenil fue más por destino que por diseño. Cuando al final de mi carrera, el último año que jugué con los Terremotos de San José allá en la Liga Norteamericana, ya el entrenador Don Popovich, un yugoslavo, ya me orientaba a hacer ciertas funciones con el equipo, o sea, como que me vio pasta para poder ser su asistente en algún momento. Entonces empecé a participar hacia el final de la campaña como un asistente ocasionalmente. Realmente el fútbol femenino en nuestro país había existido de muchos años atrás, o sea, yo no vine a iniciarlo ni mucho menos. Simplemente busqué encauzarlo en diferentes proyectos con el sector amateur, con el apoyo de CONADE, de Comité Olímpico y obvio de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que sí busqué yo era darle una visibilidad, una conciencia al país de que ya existía, que había que apoyarlo, que se merecía ese respeto y ese poco de atención para que pudiera crecer. Y creo que el país lo fue aceptando, lo fue adoptando, lo fue apoyando. Siempre he considerado que los del gran compromiso somos los que estamos de responsables de los trabajos de cancha. Tenemos que tener un mejor y mejor producto dentro de la cancha, los partidos, que se pase esa transición de ir a la curiosidad a verlo y que se vea por buen fútbol, por buena competencia, por buena rivalidad. En realidad es muy importante estar rodeado de gente capaz. Y creo que desde la labor de Michi, como entrenador de nuestras porteras, una persona muy dedicada, muy profesional, que administra muy bien todas sus prácticas, que comunica bien, que es paciente, al mismo tiempo exigente. Con Hugo, fue el que yo pensé que tenía esa calidad, esa demanda, esa parte de organización para llenar ese espacio importante que es el desarrollo técnico de ellas y que aparte de todo, el caso de Mary, una persona que yo considero el mejor en su área, en la parte física, mucho, muy preparado, mucho, muy capaz, conocedor de todo, muy estudioso, con Lulu que tiene no sé cuántos mundiales, olimpiadas, que fue maestra en la Escuela Nacional de Entrenadores también, con una gran experiencia, con Ani que está haciendo una gran labor en la parte de educar a las muchachas en el tema de la nutrición, de cómo debe de vivir y cómo debe de alimentarse un profesional. Marcelo, que es una persona mucho, muy capaz, que las ayuda a fortalecer su mente, a tener mejores objetivos de vida. Ahora con la llegada de Claudia en la parte administrativa, creo que el club está haciendo una extraordinaria labor en el tema de cómo hacer que el plantel del equipo femenino sea mucho más sólido. Entonces, yo la verdad estoy muy, muy contento y muy satisfecho y me siento privilegiado de haber tenido oportunidad de ser parte de este gran proyecto dirigiendo al Gran Club América. Me siento como un entrenador educador. Entonces, en el tema del fútbol femenil hay una gran ausencia de formación. Esa masividad en ligas infantiles, en ligas juveniles, niñas empiezan, lo principal es buscar dotarlas todas las técnicas necesarias para poder hacer un buen fútbol. Hay espacios muy importantes y todavía algunos muy grandes que tenemos que llenar para dotarlas de todas estas técnicas. A tener la responsabilidad de que ya son personas visibles, de que ya representan ser una imagen para las juventudes de nuestro país, que ya tienen un seguimiento por la gran afición que tiene la América, que eso
eso nos da una responsabilidad plena de no solo buscar cosas interesantes en la cancha, sino también como personas, de ver esto ya como una profesión, de verlo como una manera de vivir que no tiene límites, que los límites solo se los van a poner ellas y que pueden alcanzar muchísimas cosas positivas con este hermoso deporte. A mí lo que me fue cautivando, sobre todo con aquella primera generación que me tocó dirigir, era esa gran pasión, esa gran determinación, ese carácter único que tiene la mujer mexicana para conseguir las cosas, con muchos sacrificios, con mucha entrega. Ellas nunca bajaron la guardia, al contrario, buscaban cómo trabajar más, buscaban cómo mejorar. Fue un proceso muy, muy motivante que me ha dejado una gran admiración por la mujer mexicana, una gran admiración por la niña mexicana. La mujer mexicana siempre la he visto yo como un diamante bruto en el que muchas no tuvieron la oportunidad de ayuda, no tuvieron la oportunidad de que alguien las ayudara para pulir todas esas caras brillantes que tiene un diamante. O sea, veo ese gran interés de ellas de seguir creciendo,